Y a San José de Ocoa, donde el director general de la policía dejó inaugurado un moderno destacamento, el cual fue construido por la Junta Municipal de la Comunidad La Ciénega. Carlos Valdés nos tiene los detalles. El general Eduardo Sánchez valoró el esfuerzo de las autoridades municipales que se empoderaron por la seguridad y el desarrollo de su comunidad. En nombre de nuestra dirección general, señor alcalde, señora gobernadora, gracias por ese apoyo. Sus policías, nuestros policías, los reciben con mucho regocijo. Es nuestro deber cuidarlo y sobre todo reafirmar el compromiso de dar un servicio de calidad a esta gran comunidad. De su lado, el director de la Junta Distrital de la Ciénaga, Ángel Díaz, dio las gracias al director policial por la visita a esta comunidad, al tiempo que indicó que este nuevo local servirá de soporte para la seguridad ciudadana en esa demarcación. Para mantener la seguridad de nuestros municipios y de quienes nos visitan, hicimos una reunión a cabildo abierto con todos los dirigentes de nuestra comunidad y ellos nos pidieron que hiciéramos esa obra a todo costo de nuestra Junta Distrital de la Ciénaga. Ahí nadie ha aportado un peso. Es con los recursos que ya han llegado a nuestra Junta. En tanto que la gobernadora civil de Ocoa, Oliva Castillo, y el general Garibaldi Mancebo, director de la región sur central de la Policía Nacional, también valoraron la entrega de esta nueva dotación policial. La Ciénaga está exhibiendo un alto índice de personas que vienen a conocer, a disfrutar del clima, de estas montañas, y nosotros estamos aprovechando la visita de nuestro general Eduardo Sánchez para que Politur también tenga presencia en nuestra provincia. Aquí estamos en el Distrito Municipal de La Ciénaga, mirando este lindo destacamento que va a servir para que la seguridad ciudadana se reafirme. Y nosotros con las mejores intenciones de que así sea. En un reporte especial desde la provincia de San José de Ocoa, Carlos Valdés, CDN.